Un indicador importante para poder abrir una empresa y fijarse si es viable o no es el Doing Business, el cual consiste en las regulaciones empresariales, así como sus implicaciones, ya sea para el establecimiento de ella misma, operaciones de ella. En este caso, vamos a hablar sobre Argentina, el país de Argentina, y vamos a hacer un análisis que abarca desde los años del 2015 hasta el 2019. Comenzamos hablando un poco sobre su posición en el Doing Business para la facilidad de hacer negocios. En el 2015 se presentó en el puesto número 124, a comparación del 2017 fue el 116, el cual fue muy notorio, y eso habla muy bien del país porque logró avanzar y posicionarse en un puesto mayor para hacer sus negocios a comparación del 2015. Finalmente, en el 2019 se pudo apreciar que quedó en la posición del número 119, lo cual quiere decir que disminuyó su posición de la facilidad de hacer negocios. Ahora mencionaremos los indicadores con que cuenta el Doing Business, que son 10. El de apertura de un negocio, manejo de permisos de construcción, obtención de electricidad, registro de propiedades, obtención de crédito, protección de los inversionistas, pago de impuestos, comercio transfronterizo, cumplimiento de contratos y resolución de la insolvencia. Pero nosotros vamos a mencionar los 4 más importantes. En cuanto al índice de protección para los inversionistas, se tiene un alto valor desde el año 2015, pero este se ha mantenido y fue hasta el año 2017, donde se vio un aumento del 1.7%, y este se ha mantenido hasta el día de hoy en el año actual. Yo les hablaré sobre la resolución de la insolvencia. Este tema identifica los puntos débiles de las legislaciones sobre insolvencia y los principales cuellos de botella procedimentales y administrativos en los procesos de la insolvencia. Podemos ver que Argentina en el 2015 presenta un 44.89 de puntaje, el cual es un puntaje muy bajo, y para el 2019 baja hasta el 41.24. En cuanto al manejo de permisos de construcción, se pasó de la posición número 48 en el año 2015 a la posición número 51 en el año 2019. Se tuvo un pequeño estancamiento durante este periodo derivado de la implementación de una nueva ley de impuestos en este país. Esta situación se vio disminuida después de la actualización de la plataforma web donde se lleva a cabo el registro correspondiente para el pago de estas obligaciones.